seguimos pasando de lo más lindo cuando llegó el momento de anunciar al ganador del sorteo del día de hoy. Es el número 48048. Felicitamos al afortunado. Reitero, el número es el 048, que se ha hecho acreedor a un servicio fúnebre completo a cargo de la empresa fúnebre Sabremos Cumplir. ¡Qué maravilla! A disfrutarlo, ¿eh? Continuamos con más música en esta mañana de sol. ¿Qué dice? ¿Qué dice la barra? ¿Qué haces, Asdrúbal? ¿Cómo estamos? Bien, ¿y vos? Hoy es mi día de suerte, viejo. ¿Qué te pasó? Saqué el premio. ¿Qué premio? Gané el premio. Pero si estos no son los números que vos jugás. Sí, pero gané el premio. Pero, escúchame, pero no podés sacar si no son los números tuyos. ¿Qué dicen? Mirá, no son los números que juegan. Debe estar, si vos decís mudo. Sírvase mi cupón. Creo que salí favorecido con un contrato vitalicio de asistencia fúnebre que ofrecen como premio. Es verdad. Según tengo entendido, me corresponde un servicio fúnebre completo y totalmente gratuito. No, no sé si es así. En realidad, no. No. El premio consiste en un servicio de carácter vitalicio. Lee acá, vitalicio. Esto quiere decir que el contrato caduca indefectiblemente el día de su deceso. No sé si entendí bien. No. Fíjese bien, señor. El contrato caduca indefectiblemente el día de su muerte. Pero entonces no me sirve para nada, es incobrable. Ese es su problema, señor, no el nuestro. Señor, yo tengo derechos, yo gané el premio. No puede ser que... Esto es irregular. Yo no, ¿cómo va a ser que lo pueda cobrar solamente estando vivo? Vitalicio. ¿Sabe una cosa? Quiero que me hagan el funeral estando vivo, entonces. Compadre, no me alcanza un almohadón de ahí, que estoy medio contracturado. Perdón, el que no entiende ahora soy yo. Que quiero que me hagan el funeral, el servicio completo, con flores, avisos en los diarios, el cajón, así, ilustradito, todo y completo, y quiero que me lo hagan este domingo. Discúlpeme, eso que usted me está planteando es absolutamente irregular. Nosotros somos una empresa seria, tenemos una reputación, un prestigio bien ganado, no podemos andar haciendo eso que usted dice. Ese ahora es su problema. ¿Se puede elegir el cajón? Sí, se puede. ¿Cómo? ¿Un almohadón? Yo pensé que iban a venir más temprano. Y me dio como un tirón de estar acá. Ah, ahora sí. No, es otra cosa. ¿Qué le pasa? Tranquilícese, muchacho. No está. No. ¿Qué pasó? ¿Que no estás muerto? ¿Que te vinimos al velorio y no estás muerto? Claro, no. Disculpame que no me dio el tiempo de avisar, pero... Pero bueno, yo sabía que las noticias corren rápido acá en este pueblo. ¿Y por qué? ¿Qué noticias corren? ¿Para dónde corrieron las noticias? No, te voy a contar, mirá. ¿Viste que sorteaban haciendo un sorteo en la funeraria? Sí. Bueno, la cuestión es que... Ya te digo, tenemos que llegar, saludar, va a estar la gente. Pero vení acá. ¿Qué querés hacer? ¿A dónde vas?
Está, escúchame. Él está muertito, está quietito, no te va a hacer nada, no hay gusanitos todavía. ¿Está? Dale, entra. Dale, pero te tengo que estar empujando, gente grande. Golpea la puerta del cobarde. Dale, mudo. Ahí va, dale. Empujá. ¿Ves? Vine ahí, a ver. Hola. Estuviste bárbaro, Drupal. Este se pasa tratando de joder a todo el mundo, toda la vida. ¿Viste que no estoy tan loco? No. Eso fue lo que pensé yo. Era la única forma de cobrarle al hombre porque no quería pagar el premio. Inventaste esta fiesta con velorio. Claro, sí. Yo, bueno. Yo quiero uno. ¡Opa! ¿Se habrá lastimado? ¡Es un premio! ¡Es un premio! ¡Qué premio! Que gané un premio en la funeraria, gané un sorteo que hicieron para el velorio. Estoy bien, bueno, está. Casi me matas a mí, Pampero. Tranquilo, muchachos. Tranquilo, estoy casi muerto yo. Tranquilo. Pues dale un poco de aire a este muchacho. ¡Ay, viene! Destornillador que hace como una semana que lo tiene, se lo presté por un par de días, no me lo devolvió. Está de vivo el Maurito. ¿Destornillador? ¡Está vivo! No me quiso poner. Pero generoso fue porque lo subió en plata. Sí, sí. Está lindo. ¿Sanchito? ¿No? Las generaciones nuevas son impresionantes. ¿Dónde voy, Te lleno otra bolsa. Sí, Asdrúbal de los Santos, mucho gusto. Sabe que años trabajando en la funeraria, pero jamás había visto cosa como esta. No vaya a decirle a mi jefe que llegué tarde. Lo que pasa es que tuve que dar algunas vueltas. Y bueno, como sabía que usted no se iba a pudrir. No, se preocupe, no le voy a decir nada. Pero, ¿qué es lo que hace usted en la funeraria? ¿Y a usted qué le parece? ¿La panadera? A ver, mire un poquitito para allá. ¿Qué hace? No, yo no. Ay, no sea niño, por favor. ¿Vio que usted sabía lo que era yo? No, pero por favor, no. Quédese quietito, como un muertito. Bueno, ahí está, muy bien. Disculpe que le haga esta pregunta. Pero bueno, como suelo maquillar a los muertos,
¿Usted tiene alguna alergia, algún cosmético? Yo no, nunca usé, no, creo que no. Pero... Ah, bueno, entonces no. Me parece entonces que por ahí estamos. A ver, mire, ¿qué le parece? Ah, muy bien, cambia la cosa. ¿Vio? Sí, soy sí, buena sí. Yo. Por eso vengo con el servicio exclusivo de la funeraria. Exclusivo. Exclusivo. Ah, me olvidaba una cosita. Sí. Y completo era también, completo. Completo, y por completo. Eso le hago el cambio de la flor. Quedó prontito. Hasta luego. Ay, pero qué ricura, la juventud. ¡Ahora sí, señores! ¡Woo-hoo-hoo! ¡Nos vamos! Es medio chico, pero me dijeron que cede después. ¿Por qué buscan al vivo entre los muertos? No está aquí. ¿Cómo no? Presente. No. ¿Alguien quiere decir las últimas palabras? ¿Alguien quiere decir las últimas palabras? Psst. Padre. Queridos amigos, qué lindo encontrarnos acá todos juntos y festejando. Miren las cosas que tienen que pasar para que nos juntemos a celebrar. ¿Cuántas veces las responsabilidades nos alejan? No tenemos tiempo para llamarnos por teléfono, para mandarnos una carta, para ir a visitar gente. Y cuando querés acordar, ¡zas! Se terminó todo. Pero por suerte hoy la vida nos da una segunda oportunidad para encontrarnos, para celebrar, para brindar. ¡Salud! ¡Salud! Y que se repita. La verdad, pasamos precioso, que pasen lindo. Recuéstese. Hay que terminar con la ceremonia. En 2 años volvemos por la reducción. El servicio es completo. Completo.